Primero y 10, a costes del mariscal de campo. Entrega Ricardo Pérez por el centro, tiene el primero y 10. Una ganancia de 12 yardas en la acción defensiva, Raúl Paredes Guerrero. Sí, ahora que comentabas, Jorge, la defensiva de los Pieles Rojas, mientras en estos momentos está pidiendo tiempo el equipo de los Águilas Blancas por conducto de su número 12, el mariscal de campo Luis Acosta. Decíamos de la defensiva de los Pieles Rojas, que hemos visto en esta temporada, al igual que en temporadas anteriores, mientras estamos viendo la repetición de Canal 11. Parte la ofensiva de las Águilas Blancas, hombre en movimiento, formación y es otro mariscal de campo. Viene por el área de la bandera, 22, y ahora en los controles Luis Acosta, mariscal de campo, número 12. Y a lo largo de esta temporada de 1983, varios son los mariscales de campo que ha probado Jacinto Licea. Este es Ricardo Pérez, ágil, se libra de una tacleada, hasta que finalmente abandona el terreno de juego. Otro ángulo de Canal 11 y abandonó el terreno de las Águilas Blancas. Interferencia por parte de las Águilas Blancas. Interferencia ofensiva. Sánchez es el mariscal de campo. Ahora de la 13. Por tierra, Cuellar. No consigue. Si acaso, 3 yardas. Es Ricardo Pérez, número 22, perdón, quien condujo el ovoide. Una vez más en la repetición. Ahí lo prende uno de los zagueros de Pieles Rojas. Es Hugo de la O Flores. Abiertos del lado izquierdo. Acosta el mariscal de campo. Con Pérez. Hasta que es derribado. En primera instancia por el número 7, Raúl Paredes Guerrero. Hay pañuelo en el terreno de juego. Este equipo de Pieles Rojas. Representante del IPN. Colores naranja y gris. Su entrenador en jefe, Manuel Rodero. Es en contra de las Águilas Blancas, de Águilas Blancas el castigo. Foul personal. 15 yardas, mientras vemos en la repetición cuando condujo el ovoide de Ricardo Pérez. Y amigos aficionados, con estas patadas, pues encajona a sus equipos, ha sido un arma muy valiosa para Cóndores, este JJ Sánchez. En el juego de temporada regular en donde ganó Cóndores, el pateo tuvo mucho que ver. Sí, en el juego de Águilas Blancas contra Cóndores, las patadas de José Juan Sánchez fueron fundamentales para ese triunfo. Águilas Blancas ahora hilvanando su ofensiva cuando ves ese hueco que logra hasta el primero y 10. Pues ahora sí vimos a Ricardo Pérez, que en una buena carrera por el lado derecho, por fuera del tackle, logró un magnífico avance poniendo primero y 10 para los Volátiles de Santo Tomás. Ahora ya en terreno que defiende el equipo de los Guerreros Aztecas, estamos viendo la corrida de Ricardo Pérez y en su último intento brincando y quedando lastimado fue Alfonso Landeros, el número 24, lo estábamos confundiendo con Ricardo Pérez. No, pero este es de Guerreros, el hombre que interviene en la acción defensiva, tenía razón tú, el corredor. Sí, fue el 24, sí. Alfonso Landeros, el que detuvo en su carrera y que dejó lastimado ahí de la rodilla, parece ser, porque el golpe fue ahí. Ya en el terreno de Pieles Rojas, el mariscal de campo, Luis Acosta, en movimiento, Jorge Trapero, por el centro, nada, cerrándose muy bien los frontales de Pieles Rojas. Condujo el ovoide de Ricardo Pérez, número 22, del equipo blanco de las Águilas Blancas. 1900 situación. Sin embargo, es un poquito más difícil que lleguen desde la yarda 20 a que desde la yarda 50. Por eso decide el señor Manuel Rodero patearles y entregarles el balón en la yarda 20. Perdón, pasa a la ofensiva el equipo de Águilas Blancas. Yo decía que el de Pieles Rojas, no, perdón. Pasa a la ofensiva el equipo de Águilas Blancas. Defensiva múltiple, la que trabaja la ola naranja. Primero y 10. Acosta es el mariscal de campo. Entrega Ricardo Pérez por el centro. Tiene el primero y 10. Una ganancia de 12 yardas en la acción defensiva, Raúl Paredes Guerrero. Sí, ahora que comentabas, Jorge, la defensiva de los Pieles Rojas, mientras en estos momentos está pidiendo tiempo el equipo de los Águilas Blancas por conducto de su número 12, el mariscal de campo, Luis Acosta. Decíamos de la defensiva de los Pieles Rojas, que hemos visto en esta temporada, al igual que en temporadas anteriores, mientras estamos viendo la repetición de Canal 11. Por 30-12, precisamente en la penúltima jornada. Primero y 10, Acosta es el mariscal de campo, entrega una ganancia de 3 yardas.
en la acción defensiva. Hay tiempo fuera, solicitado nuevamente por el equipo blanco de Santo Tomás. Los actuales Monarcas, y que pues también Pelirrojas trata de destronarlos, y ellos, es decir, las Águilas Blancas, de refrendar su título. Este es otro ángulo, la repetición de Canal 11 en la acción defensiva. Ahí en la... Centro. Crecida la defensiva, Ricardo Pérez trató de ganar y obtuvo 2 yardas. Bueno, ahora se coloca mejor el dado y son 3, 2 y 7. Se tardaron 4 minutos. Perfectamente bien la línea, conteniéndolos. Vamos a la primera oportunidad. Hombre en movimiento, Eladio Lavanderos, Héctor Ángel Peña al aire. Encuentra las manos de Ricardo Pérez, que tiene el primer y 10, agarra la banda hasta que finalmente es sacado del terreno de juego a la altura de la yarda 49, pero ya del terreno de los Pieles Rojas. Y otra vez los linebackers, solamente se quedó uno, pero el central y el hombre que salió por el pase se encontró solo en esa zona que corresponde a ellos, y con los hombres que iban al profundo, pues distrajeron a... Ahí en el golpe salió lastimado Ricardo Perímetro. Pérez. En la Tecnológico de Monterrey, en el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes. Héctor Ángel Peña entrega su pelota a Ricardo Pérez, número 22, por el lado derecho, e interviene en la acción defensiva por parte de los Pieles Rojas Alejandro Moreno Ramírez. Tackle defensivo, segundo de el Wilfrido Macié. Una entrada bastante buena y raro, pero las Águilas Blancas en la tribuna oriente. A Ricardo Pérez otra vez por el centro. Y 7 yardas. En la acción defensiva, el número 18, Roberto Peralta Abarca. Ayer también por la... Para poner ese primero y 10. Trabajaron sobre el número 49, Antonio Moreno Flores. La primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Héctor Ángel Peña, mariscal de campo, y entrega jugada retardada con Ricardo Pérez, que tiene 8 o 9 yarditas. Y ahora se ha convertido en esta ofensiva el ariete Ricardo Pérez. Y lástima, hay que ver el reporte al medio tiempo de los médicos, Rafael, porque la semana entrante Águilas Blancas va con Cóndores. Parecía que ya había encontrado su mariscal de campo idóneo. Pues sí, algo muy interesante, porque a ver si todavía cuenta con los servicios de Arturo Escobar, pero se ha desempeñado bastante bien Héctor Ángel Peña, ahí entregando nuevamente sobre Ricardo Pérez. Ricardo Pérez llegando al primero y 10, vamos a ver si lo logró exactamente. Primera oportunidad en la yarda número 22 aproximadamente, Ricardo Pérez poniendo primero y 10 para Águilas Blancas. Ahí amenazan otra vez las huestes de Jacinto Licea, el mexicano. Pendiente en los pases, y véanlo ustedes. Luis Acosta, jugada retardada, y entrega a Ricardo Pérez. Y chocó con el árbitro, y de ahí lo frenó automáticamente el árbitro. Así es que hubiera conseguido más yardas, pero lo frenó Rafael Ijar. Pues sí, ahí vamos a ver la repetición, cuando Ricardo Pérez, el número 22 de las Águilas Blancas, encontró un magnífico hueco, cortó para encontrarse ahí al árbitro. Parece que es Bastida. Y ahí, en lugar de haberlo empujado, pues siguió para... trató de cortar para el centro y ya no pudo hacer nada. Ahí la optativa de Luis Acosta sobre la bandera. En la yarda 48, Lavanderos en movimiento. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Escobar al aire otra vez. Y ahí encuentra ahora libre a Ricardo Nieto, que deja el ovoide por la yarda número 28 con otro primero y 10. Es el número 22, Ricardo Pérez. Y han estado jugando mucho por aire, Alejandro. ¿Cómo van los números en lo que respecta al equipo de las Águilas Blancas? Pues ya pasaron del centenar de yardas. Con este pase son 112 yardas ganadas por pase del equipo de las Águilas Blancas, todos ellos mandados por Arturo Escobar. Lo mismo sucede en pases. En pases también son 50 yardas ganadas, y Ángel Gutiérrez con 38, y su anotación es el mejor ganador de yardas. Volvemos a lo mismo, Rafael, la defensiva, algo está pasando en la defensiva de las Águilas, fíjate ahí. Y ya cambió, es que ahora sí está bloqueando la línea ofensiva de Jacinto Licea, sí está haciendo sus bloqueos. Ha sido anotaciones para Águilas Blancas. Tercera oportunidad, 11 por avanzar. Atracción. Y Pérez detenido. No se fue con el engaño este número 99. Francisco Ibáñez Hernández.
Última oportunidad, 7 por avanzar. Ya está colocando Alejandro Galán allá atrás para el despeje. Y en la red.